Miércoles de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí el evangelista Juan introduce su comentario teológico sobre la venida de Jesús a este mundo. El Padre nos ha amado tanto que ha enviado su Hijo. El único deseo de Dios, el único anhelo de Dios es la de salvar. Dios quiere que cada uno de nosotros sea salvado. La razón de todo esto es el amor de Dios por la humanidad. El texto subraya hasta dónde ha llegado ese amor. Dios no se ha reservado para sí a su Hijo único, sino que lo ha dado para que todo ser humano tenga plenitud de vida. La denominación el Hijo único alude a la historia de Abraham, que llegó a exponer a la muerte a su Hijo único y amado, Isaac. También Dios, por amor a la humanidad, expone al peligro de muerte a su Hijo único, para que todo ser humano tenga plenitud de vida. Quiere la vida eterna de todos. Por eso ha enviado al Hijo. Lo propio de Dios no es condenar, sino salvar. Dios hizo una oferta de vida que sigue abierta. Debe ser aceptado en la fe. San Pablo, en la carta a los Romanos, no sale del asombro en cuanto al desmedido amor de Dios, pues dice: por un hombre bueno alguien estaría dispuesto a dar su vida, pero Dios probó que nos ama, dando a su Hijo por nosotros que somos malos. ¿Quién puede entender un amor como este? Un amor que se goza en dar y dar incluso lo más amado. Es de la locura del amor de Dios, amarnos a nosotros, pobres pecadores. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Pero no solo nos amó y se entregó por nosotros, sino que nos regaló el poder de ser llamados hijos de Dios. La única condición para ello es la adhesión al Hijo de Dios. Dios no quiere que los hombres perezcan, es decir, que acaben en la muerte. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Dios quiere salvar. Pero algunos rehúsan esta salvación y se condenan a sí mismos. Entonces no hay juicio por parte de Dios, Él no juzga. Es el hombre mismo el que por su opción determina su suerte. Quien opta por la vida que Dios ofrece en Jesús tendrá vida. Quien rechaza la vida firma su propia sentencia. Otros aceptan la verdad que Jesucristo y así llegan a la comunión con Él y reciben la salvación. Sin embargo, todavía hay gente que no acepta este regalo. Jesús murió, resucitó y nos abrió las puertas a la alegría y al gozo, a la confianza infinita en el amor y el perdón del Padre que nos ha amado, nos ama y no dejará jamás de amarnos.
La Pascua que estamos celebrando nos recuerda tanto nos ha amado Dios que ha entregado por nosotros a su Hijo, para que creyendo en Él y siguiéndole nos salvemos y tengamos vida eterna. Solo si yo no quiero la salvación o el amor o la luz, quedaré excluido de la vida. Pero seré yo mismo el que no quiere entrar a la nueva existencia que me está ofreciendo Dios. La Pascua anual que estamos celebrando y que la Eucaristía en que participamos aumente nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra unión con Él. Y esto daría fuerza y aliento a nuestra vida cristiana de cada día. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.